Chiquis, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que es un haul de Primark, de primavera-verano, digamos. Más bien, sí, eso, verano. Vale, porque hay muchas cositas que son de tirantes. Que bueno, que ojalá el tiempo ya cambie de una vez y de verdad podamos hacer uso de la ropa de entretiempo, que para eso es. Bueno, he dividido el haul en cosas que hay de rebajas, porque deciros que hay mogollón de rebajas ahora mismo en Primark y por eso os subiré el vídeo, creo que hoy mismo y si no mañana como muy tarde, porque o sea, las cosas vuelan y es normal, ¿vale? Porque es que son precios que son chollazos y cosas que creo que os pueden gustar. Bueno, por un lado, como os digo, he separado nueva colección, que también están trayendo cosas de primavera muy guays. Y rebajas, que es de lo que más tengo. Así que bueno, voy a empezar, no me enrollo más. Y empezamos con el haul. En primer lugar, esta camiseta de aquí. Tiene un estampado como de cuadritos rosas y blancos. Aunque es más como... Sí, bueno, son rosas y blancos. Porque la veo como un poco transparente, pero es así, es un crop top. Y este costaba 6 euros y me lo llevé por 3. Cogí esta chaqueta de aquí, que bueno, pues es un cardigan que vale para todo, para entretiempo, sobre todo, obviamente. Es así normalito, no tiene botones ni nada, simplemente así, no es muy largo ni muy corto, lo justo, ¿vale? Llega a la cadera. Y este estaba de 12 euros a 6 euros también. Lo había en más colores, pero el único que estaba rebajado era el blanco. Así que bueno, como ahora me pongo mucho una chaqueta que tengo de Bimba y Lola de lana gordita blanca, pues digo, cuando ya se acabe el tiempo de ir con la gordita, pues me pondré esta que es fina y está bastante bien. Lo siguiente es un poco otoñal, ¿vale? Pero bueno, es este body de aquí. Me encanta la ropa que tiene el cuellito este así, como que es como entre cuello alto... Y no, es un quiero y no puedo, ¿vale? Pero me encanta, me siento que favorece. Es así, ¿vale? Es un body. Pero la manga tiene este detalle, ¿vale? Que se ve esta parte así como transparente. Me pareció súper mono. El mono. Y valía 8 euros y me lo llevé por 4 euros. También para entretiempo, ya que son de manga larga, cogí estos jerseys. Bueno, os enseño primero en este color. Este rosita, que son simplemente, bueno, pues para llevar debajo de cualquier cosa. Por ejemplo, debajo de la chaqueta blanca quedarían genial, con una falda, un pantalón alto, así metiditos por dentro, como a mí me gusta llevarlos. Y bueno, es así bastante sencillo. Costaba 7 euros y yo me lo llevé por 3, ese color, que bueno, es de rayitas. Es de canalé, ¿vale? Así que aunque lo veáis así que parece pequeñito, da bastante talla. Siguiendo con la zona de rebajas, me traje este pantalón de aquí. La tela se me hace súper gustosa porque es finita, pero no se ve que se arrugue con mirarla y a su vez tiene un poco de elástico, ¿vale? O sea, no es mucho lo que estira, no es mucho, pero algo estira y eso hace que sea más cómodo y más confortable. A ver, que os lo enseño. Es así, ¿vale? Es de estos estilo bolsa de papel, ¿vale? Paper bag, que se llaman... A ver que os lo ato. Y bueno, mirad, vale, es así, de este estilo, y se ata aquí con un cordoncito y queda la mar de mono. Este costaba 16 y yo me lo llevé por 8. Lo último que os enseño de la zona de rebajas es este vestido, que me pareció súper chulo, la verdad. No tengo nada de este estampado. Y bueno, pues oye, por probar, pues con un vestido que me pareció muy original. Es toda esta parte transparente y como veis, se transparenta por aquí así la forma que lleva un forrito por dentro. Lleva un forro como si fuera un vestido de tirantes azul marino y luego encima, pues esto que es como si fuera de gasa, no sé, es muy, muy liviano. Y la verdad es que lo vi muy chulo. Eso sí, es bastante corto, así que no sé si lo devolveré o no. Costaba 16 y me lo llevé por 8. Bueno, ahora paso a enseñaros las cosas de nueva colección. En primer lugar, este short de tiro alto. Vale, es un short normal, desgastado, con los bajos así un poco rotos.
que por cierto no estira nada de nada y de hecho no me vale, me lo probé y no me vale, así que ¿qué le vamos a hacer? Iré en busca de una talla más porque esta es la 42 y no me sube. Así que pues nada, buscaré la 44, la 46 o la que haga falta. A mí no me raya el tema de las tallas, sinceramente me da exactamente igual. Y eso, iré a ver si tienen el modelo porque están muy bien. Tienen un montón de shorts diferentes y cuestan 13 euros. Otra cosa que esto sí, por fin también encontré mi talla, es esta falda de aquí, ¿vale? Que es así. Tiene una cinta para atarla pues a la cintura, obviamente. Y es así, como veis. Es bastante chula también. La falda costaba 17, creo, 19. A ver que lo mire bien. Creo que eran 17. Y de esa sí me cogí la 44 porque igual, o sea, es vaquero, pero no estira nada de nada. Entonces, al ser tan tieso, ahí ya no tengo una 42. Ahí ya en la 44 y para arriba. Eso, y como de arriba muy finita y de abajo muy ancha, ¿qué lo vamos a hacer? Pero oye, me pareció muy, muy bonita. Esto es de nueva colección. También me cogí este top, que es una pasada. Es una maravilla, queda muy, muy bonito puesto. Muy, muy bonito, de verdad. Costaba 9 euros y me lo llevé por 9 porque es de nueva colección. Esto es lo que hay. Pero me pareció muy mono. Llega como justo donde terminan las costillas, por así decir. O sea, no es tan corto como pueda parecer. Y el detalle ahí de los botoncitos, no sé, me pareció chulísimo y por eso se vino conmigo. Y por último de ropa, cogí dos camisetas que la verdad es que me gustaron un montón por el tejido que tienen, porque lo veo súper liviano, o sea, de aquí, de cara al verano. Y las tienen en muchísimos colores, o sea, si vais buscándolas por la tienda, las tienen en muchos colores. Una es esta, con lunares blancos sobre un fondo azul celeste. La cogí porque tengo una diadema de este estilo exactamente igual. Ya me conocéis, sabéis que en cuanto a gorros y diademas y tocados del pelo, me encanta todo. Y bueno, la cogí por eso y porque costaba solamente 5 euros. O sea, 5 euros y además tiene los tirantes regulables, ¿vale? Que los podéis regular. Y es así, detrás tiene el detalle este del tirante. Me pareció de verdad una monada y por 5 euros está genial. Y luego la cogí en este color, que sí, es amarillo fosforito, pero fosforito, vamos. Que estoy aquí iluminando el mundo, ahora mismo está nublado y yo saco la camiseta por la ventana y de repente sale el sol y parece que se ha hecho de día. De lo fluorescente que es esta camiseta, pero me gustó un montón. Además, para cuando esté morena creo que va a ser como lo más. Y también valía 5 euros. Bueno, de la zona de accesorios cogí estos pendientes, que deciros que fue verlos y decir, madre mía, voy corriendo por la camiseta, porque con la camiseta que os he enseñado dudaba un poco, porque decía, bueno, no sé yo si me va a estar bien, si me va a gustar el amarillo fosforito y tal, pero cuando esté morenita sé que me va a encantar. Pero es que vi estos pendientes de aquí, a ver si los enfoca la cámara, que son amarillo fosforito también, y dije, o sea, conjuntazo para el verano, o sea, conjuntazo. Cuando esté morenita y cómo va a resaltar esto, brutal. Y valían 4 euros. También unas gafas muy de postureo, ¿vale? Son así, redondas y hacen como el degradado azul a rosa. Pues eso, gafas de postureo, porque estas gafas, aunque pone que tienen categoría 1 de protección, por 3 euros no vamos a esperar que sean la panacea, ¿vale? De accesorios también traje este bolso de aquí, que ya lo había visto muchas veces, le tenía muchas ganas, pero nunca me decidí a traérmelo. Pero vamos, me pareció chulísimo, es de Mickey, rosa, Disney, rosa, no sé, todo junto, ¿qué más se puede pedir? El cierre, mirad qué mono es. Y es bastante grande para llevar ropa y tal. Y lleva una correa por si lo quieres llevar como tipo bandolera. Y las dos asas por si lo quieres llevar normal, vamos. Que las dos asas no se quitan. Simplemente, pues yo qué sé, lo llevas así, pero tiene aquí las arandelas, ¿vale? Para colgarlo. Y lo que me gustó mucho es que luego debajo tiene como otro compartimento aparte, ¿vale? Que tú lo abres
y aquí tienes otro compartimento. O sea, para llevar, por ejemplo, la tablet, los cargadores, la plancha del pelo, todas las cosas en maquillaje separadas ahí, tiene que estar genial, la verdad. Y costaba 22 euros. Bueno, lo último ya que me traje es esto de aquí, que me llama mucho la atención porque han traído un mogollón de cosas. En la zona de maquillaje casi ni quise mirar porque vi que habían traído muchas cosas, entonces si os interesa os haré un haul de esa zona. Pero vi esto y dije, me lo tengo que llevar. Es una gama porque había un mogollón de cosas diferentes y se llama Pocket PS, ¿vale? Y... este en este caso es un mini espejo y limas de uñas, ¿vale? Y se supone que es para llevarlo en las llaves, ¿vale? Son llaveros. A ver que os lo puedo enseñar. A ver, no me veo muy bien yo en este espejo, ¿eh? Aunque creo que se abre. Sí, se abre. Vale, viene este corazón, ¿vale? Son dos llaveros, como veis aquí, ¿vale? Este son limas de uñas de distintos de distinta dureza, por así decir, desplegables y de limas. Y este de aquí, este corazón, es un espejo doble que se abre así, a ver, que se abre y pues es un espejo. Valía 2,50 y me pareció súper útil. Deciros que todo esto lo he comprado en el Primark de Plenilunio, ¿vale? Lo digo porque sé que me vais a estar preguntando que de dónde son las cosas, son del Primark de Plenilunio. Y bueno, hasta aquí el haul, espero que os haya gustado mucho y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!